Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a nuestra sección retroserie. Sí, lo sabéis todos. La sección retroserie es aquella en la que jugamos grandes clásicos, ¿verdad? Y estamos con Dark Alliance 2, perteneciente a la saga Baldur's Gate. Un clasicazo de PlayStation 2. Bueno, nos quedamos aquí, estamos en la base de los colmillos rojos, se llamaban. Que bueno, a fin de cuentas no dejan de ser más goblins y más goblins. Que esto a mí no me supone ninguna amenaza. En realidad el juego entero no me está suponiendo ninguna amenaza, ya lo he dicho. Está siendo muy, muy facilón. A ver. Bastante más que la primera parte, ¿eh? O por lo menos me lo está pareciendo a mí. Mira, mira, mira. Toma. Mira, se queda paralizado. Toma, fuera. A ver, dos caminos. Vamos por aquí. Venga, vamos por aquí a ver dónde lo lleva. O vamos por aquí mejor. Se iría hasta el sur. Mira, a ver, que viene un campeón. ¿Dónde vas tú, campeón de la vida? Eso es. Vamos a ver por aquí. Mira. Fuera. Empezamos. Mucho cuidado con caernos. No sea que nos haga cargar partida, ¿eh? Ni siquiera los chamanes soy chamán. A ver. Mira, ese se ha curado. 55. Fuera. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a sacar nuestra espadita. Usamos estos. Y nuestra espadita. Que se entretenga un poco. 22 y una muleta de mala calidad. Y la clava me la llevo. También he vaciado el inventario antes de empezar el capítulo de hoy. He hecho una poción de retirada. Me he ido a Puerta de Baldur y a la tienda de Bartley. Se ha vendido todo lo que me sobraba. Por ahí nada. A ver. ¡Ey! Puñetero veneno. Sí que eres tú el del veneno, ¿eh? Toma. ¿Cómo serpentea esto? No sé yo dónde irá para... Me he dejado el camino atrás. El otro de... Mira, ya era hora que venía. Bueno, tampoco son una amenaza estos. Esta especie de orcos. Todo se llama orcos. No sé realmente si son... Si son orcos como tal, ¿eh? Vale, a ver. Esto por aquí o por aquí. Venga, vamos por aquí a ver. ¿Dónde nos lleva? Esto por lo menos quita más, ¿eh? De todas formas, tampoco me parecen rivales duros, ni mucho menos, ¿eh? Ten en cuenta que ni me estoy curando. Cuando no te curas es porque no hay mucho reto, ¿eh? A ver. Carga de buena calidad. A ver, por aquí nada. Estos no son de los que... Hay que tener cuidado con los que explotan, ¿eh? Son un pelín más pequeños, pero se pueden confundir fácilmente. Lo bueno sería quitarle las armas a ellos, ¿eh? Eso sería lo bueno. Esos son los que explotan, ¿veis? Que son un poquito más pequeños. La guarida de la Reina Roja, vale, ahí me está esperando un boss, ¿vale? Eso lo tengo claro. A ver. Vamos a ir por aquí, a ver. Por ahí no puedo hacer nada, sí. Ahí hay algún cofrecito. Por aquí no puedo pasar. Por aquí. 23 de oro. La guarida de la Reina Roja, ¿eso puede ser una araña? Vamos a ver. Eso es. Me voy a echar esto, por si hubiera problemas. Hice un guardado. En el 2, sí. Venga, entremos. Thank you.
Vale, muy bien. Vamos primero, como siempre hacemos. Dejamos a la reina roja en su rollo. Vamos a despejar primero a los arqueros. ¡Hostia! Me ha quitado todo eso. Cuidado que aquí sí podemos tener lío, ¿eh? Que las bolitas de fuego esas quitan un montón, ¿eh? A ver si es verdad que se complica un poco, porque vamos. Que no vaya atacando la espada. Hostia, que esto sí que pone, ¿eh? Me está ralentizando, no sé quién. Vale, joder que él. Vamos a ver. Vamos a invocar. Toma. Vaya, el fuego le da vida, tío. ¿O no? ¿Me ha parecido? Espérate, no voy a quitarme el pintamonas este. ¿Qué pasa? Fuera. ¿Qué? ¿No puedo estar corriendo al mismo tiempo? Eso. Vale. Ahora vamos a enfocar a nuestra espadita. Pillando reina roja, ¿eh? Está pillando. Está pillando reina roja. Mira, mira la espada como le pone. ¿Qué ha hecho? Ha desaparecido. La reina roja se desvanece. Herida, la reina roja desaparece. Oyes el sonido de una piedra que se mueve. A ver, lo que me estaba quitando tanta vida es la mierda esta de la trampa. Esa piedra, ahí se ha abierto antes. Bueno, pues hasta ahora el jefecillo más complicado, que tampoco ha sido nada del otro mundo, ¿eh? Vale, por ahí no hay nada más. A ver, ¿dónde nos lleva esto? Una pisada ensangrentada. En el suelo se ve una huella de sangre. La reina roja debe haber huido por este pasadizo secreto. Perséguela y pon fin a los miradores del colmillo rojo. A ver. Vamos a seguir, a ver dónde nos lleva. Vamos a coger nuestra espadita. Eso. A ver, por aquí tiene que estar. ¿Eso qué es? Ah, son cuchillas que salen de las paredes. Vale. Fuera. A ver. Se va para allá, murciélago. Bueno, ya iré a echar cuentas con él. Cuidado. A ver, esto está lleno de trampas, ¿eh? Nada. Vamos a ir con la tienda. Voy a hacer un guardado aquí, por si acaso. No, no voy a guardar, para adentro. Bueno, ratas a estas alturas. Aquí o por allá, por aquí. Fuera. Eso nada. Me he dejado una zona por ver, ¿eh? En la cueva anterior, ¿eh? No se me ha olvidado. También hay trampas de lanzas en el suelo. A ver. Vale, hay que estar muy pendiente, ¿eh? Aquí a las trampas. Venga, que salgan.
Y yo voy a llevar esto. Eso es. Uf, cuidado con las... Cuidado con las flechas del suelo, ¿eh? Que fijarse en los puntitos esos, los agujerillos. Joder. Cuidado. Eso es. Tampoco, pues por aquí. Solo hay un camino, o sea que... A ver estas cuchillas. Lo bueno es que la espada también gana fuerza divina, ¿eh? Este es el conjuro y ella también lo tiene, la espada. Mola, eso. Cuidado. A ver, ahí hay un hueco, pero no hay nada. Sótano del viento ígneo. Señora, han entrado en la base. Los colmillos rojos se han dispersado. Imposible. ¿Quién ha sido? Aventureros, milady, de Puerta de Baldur. Lograron encontrar el campamento y lo atacaron directamente. ¿Pero los has derrotado? No, no, señora. Tuve que huir. Me han seguido por el pasadizo. ¿Cómo dices? ¡Tú! ¡Criatura despreciable! Tendría que haberle pedido a Lubia que me creara otro bruto como Argues. Y pensar en los esfuerzos que me supuso crearte a mi imagen solo para ver cómo fracasas. Señora, por favor, no volveré a defraudarte. No, no lo harás. Vale, pasadizo de emergencia. Podemos dejar atrás. Estamos ahora. Mira, vamos a hacer un guardado. Puedo volver atrás, ¿no? Es que no sé que es por aquí continuar la historia. Entonces, vamos a hacer una cosilla. Voy lo primero a hacer un guardado, ¿vale? Voy a hacer un guardado. Entonces, le voy a hacer un pequeño corte al vídeo y vamos a volver atrás al punto de la cueva que me quedé por explorar, ¿vale? Aquí, en el 3. Y bueno, vosotros no notaréis nada, le haré un cortecito al vídeo y volvemos atrás al punto ese porque no me quiero dejar nada, ¿vale? Así que ya mismo estamos aquí. Bueno, amigos, ya estamos aquí en este punto. Aquí nos hemos dejado cositas por ver que no me quiero dejar atrás. Entonces, vamos primero a mirar dónde nos lleva este corredor para arriba. Ya sabemos que tenemos que ir por ahí. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Y luego atrás nos dejamos otro desvío que tenemos que investigar, por supuesto. Porque no me quiero dejar nada. Mira, aquí viene un enemigo más. Pues genial. Espérate. Esto, nuestra espada, se encarga. Bueno, qué leche, mira. Mucho sin hacerlo. Venga, tiramos con la espada. Poción de retirada. A ver esto. Por yelmo. Por yelmo. Eso, que la espada tenga también fuerza divina. Mira, parece que aquí se viene a juntar con otro. No. Ahí no, porque no puedo pasar, está caído. Vale, imagino que por aquí. ¡Anda! Mira, 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 mira lo que me dejaba. ¿Qué es esto? Parece. Se lo Yuf pilla. Sí, parece un monstruo llamado Yuf. Es un monstruo que vive en subterráneos y demás. Me quería dejar esto, chicos. Me quería dejar. Vale. A ver. Por aquí nada. Por aquí tampoco, ¿no? Vale, pues venga. Por abajo. Está abriendo el mapa, yo creo que se va a acabar cortando, ¿eh?
A estas alturas el chamán no hace nada. Lo único es envenenarme, es lo único que saben hacer. Quieto, quieto, quieto. A ver qué pasa con vosotros. Tres chamanes juntos. Fuera. Uf. Confundir que tira la bola de juego, ¿no? Esas. Este sinvergüenza es. Tres cofrecitos. Cuero de calidad notable, pero no deja de ser cuero, que el cuero es un material que no es nada del otro mundo. A ver, nada, cuero calidad notable, pero lo voy a revisar, pero vamos, no creo que sea mejor que lo que llevo yo. Aquí, cuero de calidad superior, calidad notable, armadura 2, no vale para nada. Vale, entonces, yo he venido por allí, aquí. A ver. Estos tiran hachas. Los hay arqueros y también los hay que parece que tiran como hachas, ¿no? Vale. Por aquí abajo. Sí. Yo creo que esto va a acabar uniéndose el mapa. En la zona de. Donde estaba el desvío. Abajo del todo, seguro, ¿eh? Vamos a por los chamanes, que son los más cabroncetes. Que me envenenen me da más igual, pero las bolitas de fuego esas y los proyectiles azules de energía, esos son más cabrones, pero vamos, tampoco es que sean al otro mundo los chamanes, ¿eh? Por aquí parece que hay... no, en eso un hueco. Y ahí hay un pequeño corredor estrecho, pero no puedo pasar. Con lo cual, por aquí es el único sitio donde puedo tirar. Campamento que tienen aquí, ¿no? Un cuchillo arrojadizo de buena calidad. Nada, ya sabéis que no les estoy haciendo caso a los cuchillos. Hacha de batalla, calidad notable. No, nada del otro mundo. No me están dando armas buenas, ¿eh? Imagino que más adelante a lo mejor. A ver si es que tampoco está viendo con las armas que llevo. No estoy pasándolo mal. Lo único que le pasa un poco mal ha sido en la batalla con la reina roja esa, pero porque me estaba comiendo la trampa. Si no, tampoco es que la reina roja sea la del otro mundo. Y llegamos al punto que yo os decía justo a la entrada. ¿Veis? Hemos dado como un pequeño rodeo y ha acabado aquí conectándose. Vale, pues mira, desde aquí vamos a hacer dos cosas. Le vuelvo a hacer un pequeño cortecito al vídeo, pues ya tenemos todo explorado, por no volver. Y vamos a seguir en la guarida de donde está la Reina Roja y la tipa esa que hemos visto en la escena cinemática. Hasta ahora, amigos. Bueno, amigos, estamos aquí ya en el sótano del Viento Ígneo. Vamos a explorar porque aquí estará la Reina Roja. Y tenemos que echar cuentas con la tipa esa que hemos visto en la escena. Por aquí nada, esta puerta. ¡Anda, perros! Mira, los dejo como aturdidos, ¿veis? Cuando salen esas bolitas de color blanco, se quedan como aturdidos. Primero la espada. Y ahora esto. Eso es. Vamos los dos ahí con el conjuro de fuerza divina. A ver. Aquí también hay... No, no hay trampas, son guardias. Vamos a matar a los orcos estos. Vale. Nada por ahí. Menuda guarida tienen montada aquí estos, ¿eh? A ver. Estas cajitas. Mira, un cofre doradito, ¿no? O tiene así como un color doradito al otro lado de la pared. Fijaos la espada, mira, mira. Cuidado, que os cebáis, ¿eh? Os volvéis locos cuando atacáis muchos.
Tenía que huir por primera vez, ¿eh? Más que se está complicando un poquito, porque si no... Vale. Eso es. A ver. ¿Por dónde están nuestros amigos? Por ahí nada. Espera, voy a terminar de explorar por aquí. Un montón de sacos ahí almacenados. A saber para qué. Empujar la pared falsa. ¡Ja! Vale. Y eso de allí. Vale. A ver. Este cofrecito es el que os decía yo. A ver. Muleto. Y 23 de oro. Pues nada, el otro mundo tampoco tiene. ¿Qué era eso de ahí? Dos moneditas que me había dejado. 12.000 tengo ya. Puedo comprar alguna cosilla interesante. Vale. Vamos por aquí. Nada. Este es el único camino, así que... Por aquí tiene que ser. Venga, saca espada. Ahora no quitará mucho, pero en cuanto la subamos de nivel, que la había subido de nivel, por supuesto. Me ha encantado, ¿no? Por sobre la espada. Con yelmo. Veréis, veréis. Veréis qué máquina de repartir leña, la espada. Vamos por aquí. Venga, que venga un par de orquitos. Estos me lo ponen algo más complicado, pero tampoco le creas mucho más, ¿eh? Son los arqueros, siempre son los arqueros. Los que más quitan y los que de lejos te ponen las. He probado. Y estos de las alabardas también quitan bastante, ¿eh? De explorar, ya que esto es un lugar cerrado, aquí no hay nada, esto no se rompe, eso tampoco. Vale, bueno, pues esta zona la tenemos totalmente explorada. Voy a tirar por el corredor este que va hacia el oeste. Sí, porque en realidad el mapa debería estar puesto así. Pasa que yo lo giro para colocarme en una mejor posición de la cámara, una mejor visión. Eso es. A ver. A la izquierda, dos o tres orquitos y un par de perros. ¿El otro perro? Ah, por aquí. Me ataca espada. Eso es lo que os digo, el de la alabarda es el que pone. Una vez que te cargas al de la alabarda... Arco corto. Vale, ese a lo mejor tiene buena pinta. Vamos a echar un vistazo, a ver si quita por lo menos 15. Aquí, un arco corto, estoy buscando. De 4 a 8, es que no quitan nada los arcos, tío. No quitan nada, tío. Venga, que flote. Mira la espada como pone, ¿eh? ¿Se ha disipado? Bueno, la invocamos otra vez. Sí, bloqueas mucho, pero si bloqueas no atacas. Tenlo claro eso. Si el ojo dice, mala calidad. A ver. Por ahí parece que hay que continuar, ¿no? Vamos a probar esto. A ver. Ah, se sube por aquí. A ver. ...17... y una poción. Estoy a puntito de subir nivel, chicos. A puntito de subir nivel. A ver cómo me coloco las dotes. Por ahí. Vale, vuelvo a salir al mismo sitio. Salía. ¿La pared falsa esta? ¿Esta no es una pared falsa? Sí. A ver, aquí hay cositas. Una clava, 18 de oro. Una maza que tiene buena pinta. Cuchillo arrojadizo de buena calidad. Maza de armas de buena calidad. Poción de curación. Vale, pues esto también está explorado. Subimos por aquí. Ahora echamos un vistazo a esa maza. Y por aquí, que es el sitio donde tenemos que ir. Porque lo de abajo estaba todo explorado, ¿no? Sí.
Por ahora llevamos todo explorado. Vamos a colocarnos en la cámara. Eso es, venga, al ataque. Lo bueno es que ahora dura un montón, ¿eh? El Fuerza Divina. Por Yelmo. Venga, hemos subido de nivel, bien, bien. Vamos a subir de nivel. 9 restantes, vamos a ver. El aguante me come 6. ¿Dónde está la espada? Custodia protectora, no. La descarga flamígera si las. ¿Dónde está? Aumenta el daño infligido por conjuros. Fuerza divina. A ver, fortitud mayor. Concede energía mágica adicional. Es que ese tampoco. A ver. Voluntad de hierro. Mejora capacidad de combatir con bastones, lanzas y alabardas. Soltura más grande. Aumenta la capacidad. Soltura arma de mano. Aumenta la capacidad de combatir con armas a una mano. Más 2 a golpear y más 1. Y cuesta 2. Me la pongo. Ese no me interesa. Santuario. Incrementa la fortitud mayor. Resistencia al veneno y al ácido mientras dura el conjuro. Precisión. Mejora la precisión y el daño de los ataques de distancia. Aumenta el daño infligido por conjuros. Punto de golpe. Pulsar muertos vivientes. Mira, este. Me quedan 5, ¿no? Rápido aumento de la velocidad al correr. Venga, ese, ponemos 1. Ponemos 2 más. Me quedan 2, ¿no? Arma espiritual. Vale, pues me voy a guardar esos 2. Para cuando suba de nivel, tener más y meterle 2 fases a la espada. Venga, perfecto. Sigamos. A ver, trampitas. Perfecto colocado. Anda, cuidado con eso que no me haya fijado, ¿eh? Poción de retirada. Hacha de mano, calidad superior. Ese hacha de mano hay que verlo, ¿eh? Poción de curación y una palanca. Se ha abierto en una puerta en algún lado. Vale. Sigamos. Todo esto lleno de trampas, estos golfos. Como debe ser, se ha dicho. Vale, igual vamos a ir al mismo sitio. Lo de la espada ha sido, la verdad, un descubrimiento, ¿eh? Porque mola llevar ahí. Me recuerda a Castlevania Symphony of the Night, ¿os acordáis? El familiar de la espada, qué bueno, tío. Tengo que ponerme también lo de la lucha de dos armas para quitar más, ¿eh?
A ver, no me quiero dejar nada. Vamos por aquí. Ojo, la cantidad de Doberman. Pues son Doberman estos perros, ¿no? ¿Qué tienen aquí metidos estos, eh? Pero vamos, si con una manada de perros quieren conquistar Puerta de Baldur, van de cojones estos. Van de cojones. Le está demoliendo la espada, ¿eh? Le quita poco, 2, 3, 1, 2, 4. Pero como da muchos golpes. Vale, por ahí ya está todo hecho. Por aquí. Venga, más perretes. ¡Por Yelmo! Vale, ya está. Vale, pues ahí en la pared tiene que haber una puerta secreta o algo. Aquí. Cae. Maza ligera de calidad superior. Hacha arrojadiza de buena calidad. Espada larga de buena calidad. No hay nada más, ¿no? Nada por ahí. Bueno, pues algo se nos ha pasado. Vamos atrás, a ver. Ah, claro, queda aquella zona de allí que no la hemos visto. Venga, todo recto. Estamos con las trampitas. Esto es lo más puñetero de todo el juego. Las trampas. Por aquí. Eso es. A ver. Venga, reparte la espada. Se coloca en la cámara, que no veo. Perrito aquí mordiéndome. Subo para dos cañas. Subo para dos cañas. Ahí. Ojo a las pociones de retirada que tengo también, ¿eh? Que debería ir a ver al vendedor, porque tengo que tener el inventario hasta arriba. Bueno, pues esto despejado. Demos la vuelta. Y vamos por aquí. ¿Esto qué es? Bastón de calidad superior. Y aquí hay daga arrojadiza y anillo de mala calidad. Bueno, pero se vende. A ver. Está la reina roja esa, que quiero echar cuentas con ella. Ahora sí las trampas, ¿eh? Ahora sí las trampas. ...18 de oro, el amuleto. Poción de rejuvenecimiento y 16 de oro. Una vez en un guardado, llevo un rato sin guardar. Memoria 1. Yo que sé, aquí mismo, el 4, sí. Vale, voy a aprovechar, chicos, también para ir a vaciar el inventario. Voy a ver qué tengo por aquí. A ver, maza ligera, directora, nada. Es que fijaos, es que no hay nada en condiciones, ¿eh? Este sí, hacha de batalla, calidad notable. De 8 a 24. Vale, ese está bien. Y esta maza de armas de buena calidad también está muy bien. Porque la que tengo yo. De 14 a 20. Y el hacha es de 4 a 14. Pues esa la vamos a mejorar, la maza de armas esa. Y lo demás, pues nada, el otro mundo. Y por aquí, escudo que no estoy usando. Guantes de escamas de buena calidad. Tiene la misma armadura que los otros. Venga, me equipo esos. Por aquí no sé si he cogido algo nuevo. No tengo la calidad. Mira, rejuvenecimiento menor, ya las pociones van a ser grandes, ya son grandes.
Vale, y la de curación también son grandes. Vale, vale, vale. Sí, vamos a hacer una poción de retirada. Y vamos a hacerle una visita a nuestro amigo el vendedor. Vamos a quitarnos toda la fusca que nos sobre encima. Toda. Que es bastante, por cierto, ¿eh? Y voy a intentar mejorar esa maza. Voy a ir con las dos mazas. El hacha me la voy a quitar de momento. Y vamos a... Le voy a meter una gema también a la maza. Te doy la bienvenida de nuevo. A ver, a vender. Encontrarás otro mercader que me haga sombra en cuanto a calidad y precios. Llevo más de una década... De esa me voy a quedar solo con 5, ¿vale? Amuleto más calidad para vender. Vale. Ahora aquí, los guantes de escama se venden. Y todo esto también. Y aquí, la espada bastarda se vende. Esta al final no voy a usar, la vendo fuera. Esa la guardo. Hacha de mano, calidad superior. Nah, fuera. Maza ligera, calidad superior. Es que es peor que la si que tengo. Si necesitas armas o armaduras para protegerte, has venido al lugar indicado. Vale. 19.000, se dice pronto. Vamos a ver si podemos comprar algo interesante. A ver si tiene mercancía nueva. Que dice que le traen género cada 2x3. Pues nada de nada. Y en armaduras imagino que tampoco. Nada, no tienes nada, machote. Le voy a comprar la dularia y el rubí, ¿vale? Y ahora vamos al taller. Vamos a mejorar esta maza de armas. Le vamos a meter una piedra rúnica, una dularia y eso. Maza de armas de estirge, de buena calidad más uno. De 14 a 20. Venga. Si lo quito... Ah, me deja comprobarlo. Vamos a ver. Atrás. Vamos a ver si puedo trastear con los guantes, por ejemplo. Mejorar. Ah, mira, esto también lo puedo mejorar. Armadura 18. De sangre de buena calidad. Escamas de estirge. No. Quitar. Y quitar. Eso sí. Armas y armaduras. La calidad de los maestros. ¿Cuánto cuesta esto? 3.009. Importaciones de aguas profundas y ya tengo armadura 18. Vale. A ver, el hacha. Desmontar. Vale. Ahora, el hacha. Bueno, ahora lo vendemos. Vamos a mejorar en la maza de armas. ¿No tengo piedra rúnica? Vale, espérate, no pasa nada. Vendemos el hacha. Y ahora compramos una piedra rúnica. Que seguro que, que este hombre tiene en venta. Mira. Vale. Uy, me he quedado casi sin dinero. Espérate, que me he vuelto loco. A ver si ahora tengo dinero para hacer la maza. Me he vuelto loco. Espérate. Quita eso y le vamos a meter dos rubíes. Uno. Cuesta 4.013. De buena calidad más uno. A ver, tengo tres de cada, ¿no? Vale. En ese hueco, espérate. Piedra rúnica. Aquí una dularia y hay un rubí. Vale. Me he pasado comprando rubíes y ahora tengo que venderlos. Joder, macho, vaya tela. A ver. Mira, retirada. Me dan 212 y no necesito tantas. Vendemos, vendemos, vendemos. Me queda con 3. Así. Vale, y ahora tengo que vender alguna cosilla por ahí. Un rubí, por ejemplo, voy a vender. Ya con eso puedo hacerme la maza. Esta. Le metemos una piedra, le metemos un rubí y le metemos una dularia. Vale, crear. De 14 a 20. Vale, perfecto. Muy bien. No. Equipamos la maza y la mano torpe. 14 a 20, estas de velocidad de buena calidad más 1 y estas de estirge de buena calidad más 1. Vale. A ver qué armadura tengo ahora mismo. Armadura 52. Vale. Muy bien, pues volvamos. Retirada. Vale, estamos. Venga, pues entremos a ver qué vemos por aquí.
tu aventura te ha traído a la mansión Viento Ígneo. Escapar de la mazmorra de Viento Ígneo. Lady Arogacia Viento Ígneo, quien estaba detrás de los merodeadores del Colmillo Rojo, te ha arrojado a la mazmorra que hay bajo la mansión, bajo su mansión. Debes escapar y enfrentarte a ella para completar tu misión. Muy bien. Escapar y enfrentarnos a ella. Muy bien. A ver, ¿hay algo por aquí? Empujar palanca. Se ha abierto una puerta cerca. ¡Hombre! ¡Mis amigos los esqueletos! ¡Qué bien! Os echaba de menos. Echaba de menos, esqueletitos. Y además arqueros, esqueletos arqueros. Me ha condenado como bloquea. Vamos a cargarnos al arquero. Eso es. Vale, nuestra espadita. Eso es. Mira, tenemos también lo de sprintar. Vale. A ver, ¿cómo es esto? Ah, pero esto nos puede venir bien en algún combate contra algún jefe o algo, ¿no? Tenemos el poder ahí. Vale. Vale. Vamos a ver. ¿Qué hay más? Nada. Bueno, pues esto despejado. Y yo creo que vamos a despedir. Sí, vamos a despedir el capítulo aquí. Voy a hacer un guardado. Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros, gracias por echar un minutillo. Nos hemos quedado aquí en una mazmorra, tenemos que escapar y enfrentarnos a la tipa esta, la Lady Viento Ígneo, la vamos a llamar así. 22, aquí, eso es. Elegir, suscribimos. Y nada más, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado, mandaros un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidad mucho.